Entonces, si ya está, si ya la tenemos en línea, le damos la bienvenida a Olenka. Bienvenida, gracias por la disposición del tiempo para conversar. Olenka, buenos días. Un primer análisis de este debate que se dio el día sábado, quizás de manera improvisada, pero creo que se han fijado algunas pautas, pero también hay algunas omisiones, que eso nos interesaría conocer por parte de la experta que representa en este momento Olenka para nuestros televidentes. Bienvenida, Olenka. Vamos a hacer el comentario, también compartirlo con Miguel Ángel Risco. Bienvenida, Olenka. Hola, Néstor. No sé si me escuchan. Perfectamente, Olenka. Adelante. Hey, ¿cómo estás? Siempre agradecer y felicitar este espacio plural, porque creo que es vital que haya justamente la posibilidad de diálogos alturados y que no pongan más gasolina a un ambiente que ya está a punto de encenderse. Con esa idea, agradecer por esta oportunidad y también siempre decir que nosotros efectivamente estamos ligadas a muchas campañas internacionales de Naciones Unidas, como lo que nosotros llamamos como una estrategia de diplomacia civil, ¿no? Siempre trabajando por América Latina y trabajando por el Perú, obviamente, pero desde una mirada que global, pero con un cable a tierra que es nuestro país. Creo que es la única manera de encarar el momento actual, y eso también le pedimos a los candidatos y a las fuerzas políticas que están detrás. Es la mirada global, pero actuando localmente y sobre todo de la mano del pueblo, de la ciudadanía activa. Si tú me preguntas algún comentario sobre el debate, yo creo que primero felicitar al pueblo de Chota, a la municipalidad de Chota y a esos dos magníficos periodistas que han moderado con una sensatez y una sensibilidad inmensa y nos han dado cátedra de lo que es un periodismo activo, comprometido, pero también con esa suerte de objetividad que es necesaria en estos tiempos. Dicho esto, también creo que el formato, que aunque se ha notado y hay muchas quejas de que fue improvisado, que no fue lo que había planificado el Jurado Nacional de Elecciones, creo que ese es un formato que ya no se va a perder de vista. Creo que ha sido importante porque nosotros que nos movemos también en algunos espacios de la política pública, normalmente a estos debates que son televisados, ¿no? Hay invitados especiales y siempre son una élite de partidos políticos o personajillos que siempre andan por ahí persiguiendo a los candidatos, y ellos son los que tienen normalmente el acceso personal a estos debates. Y entonces yo creo que esa suerte de descentralizar, pero también de permitir que la gente esté más atenta, con una mirada descentralizada, y sobre todo permitiendo que haya una mirada y una llegada de los medios de comunicación al interior del país. Y eso creo que es el principal logro de este debate, que ha permitido mirar que más allá de Lima hay también un país rico en ideas, en profesionales, en personas que de alguna manera están aportando desde su rol municipal, porque tenemos que reconocer que la municipalidad tuvo un reto, de Chota tuvo un reto de un día para otro, pero también ahí permitió ver la calidad del periodismo y también, por ejemplo, nos enseñó este rol que cumplen, que muchas veces no se conoce mucho, de los ronderos, y que todos los que han llegado a Chota dijeron eso, que los ronderos habían permitido un clima de cordialidad, de amabilidad y sobre todo de seguridad. Entonces yo creo que por ahí debería seguir, digamos, esa tónica en los próximos debates. Pero creo sí que más allá que sea una plaza pública con, digamos, y descentralizado, que debería ser el formato desde mi punto de vista, yo creo que sí amerita una mejor preparación, tanto de, digamos, de los contenidos, de los temas del debate, pero también de los candidatos. Yo vi muchas debilidades
en esta primera diálogo abierto. Debilidades que de repente corresponden al momento, a la nueva dinámica que se instaura con esta suerte de diálogo descentralizado, pero creo que amerita mayor esfuerzo de los candidatos y también de sus equipos técnicos, porque hay una cosa que hay que decir de saque. Uno no puede prometer porque los recursos del Perú no son un barril sin fondo. Y ahí yo quería también llamar la atención que los candidatos y sus equipos técnicos tendrían también que mirar y expresar y también comentar, hacer pedagogía política, porque eso es lo que queremos, pedagogía política. Y hablar, por ejemplo, de un tema tan sensible como es el presupuesto público, ¿no? Por ejemplo, en el presupuesto público del 2021 ya se dice que entre las prioridades del gasto público, temas prioritarios, por ejemplo, es todo este tema de los fenómenos naturales, ¿no? Que nos remiten a este concepto, pero también esta estrategia que necesita el Perú urgentemente, que es afinar, fortalecer su sistema de gestión del riesgo de desastre. Porque sabemos, hay tres puntos, fíjate, si me permites, que el Perú está expuesto porque pertenece a ese terrible y temible círculo del fuego, ¿no? Que hace que nuestro país esté siempre confrontado al tema de los sismos, y siempre se ha dicho que se viene un sismo, digamos, de gran magnitud, que podría tener efectos catastróficos. Pero por otro lado también tenemos todo este tema del cambio climático, ¿no? Y también tenemos todo este tema recurrente, ¿no? De las heladas, el friaje, etcétera, etcétera. Entonces, justamente en este presupuesto 2021 se decía una prioridad va a ser enfrentar el friaje, las nevadas, etcétera, etcétera, porque todo lo que es, ¿no es cierto?, el efecto del desastre por fenómenos naturales o por fenómenos de la mano del hombre, tiene, digamos, un impacto no solamente en las vidas, en las pacientes, en las posibles víctimas, sino también en el desarrollo económico y las posibilidades de salir adelante. Ese es un tema que ya traía el presupuesto público y yo quisiera, por ejemplo, que se debata qué se va a hacer con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, cuánto se le piensa dar para el próximo presupuesto del 2022. Y otro tema, fíjate, que también está como prioridad en este presupuesto del 2022, es la violencia contra la mujer, ¿no? Y entonces ahí también llamar la atención que tenemos un problema enorme, que es la otra epidemia, que se llama la otra epidemia, ¿no? De muertes violentas de mujeres de todas las edades. Y por otro lado, el otro gran tema priorizado en este presupuesto para lo que es gasto público, temas prioritarios, es el desarrollo temprano de la infancia, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que, por ejemplo, estos tres temas estén mejor trabajados en las propuestas que traen a los candidatos, pero que también se diga con una cuestión, como te digo, con un esfuerzo de pedagogía política, porque no creo que un tema no pueda ser trabajado. La gente es muy inteligente y la gente entiende. Eso que te dicen, no, la gente no entiende, la gente entiende perfectamente, es decirles, tenemos, este es el techo presupuestal, estas van a ser nuestras prioridades, y si necesitamos más, veremos de dónde lo sacamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto de quiebre, hablar en temas también de presupuesto. El otro tema que no me pareció muy bien abordado es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer grandes esfuerzos por una suerte de reforma de la seguridad, porque no puede ser posible, y eso lo digo porque en algún momento he tenido oportunidad de, la vida me dio esa oportunidad hace muchísimos años de hacer algunos cursos para la Policía Nacional, para los cadetes, para las chicas que están también estudiando para policías. Y es que no puede ser que nuestra Policía Nacional sea, como se dice, la carne de cañón de todo lo que pasa en el Perú, ¿no? O sea, si tú te das cuenta, es, viene la pandemia y hay gente que hace fiestas COVID, ¿no? ¿A quién la manda? A la Policía Nacional, ¿no? Hay una invasión, ¿a quién la manda? A la Policía Nacional. Hay un concierto, a la Policía Nacional. Hay el tránsito a la Policía Nacional. Entonces, la Policía Nacional se pierde en una serie de problemas cotidianos y eso la deja muchas veces sin oxígeno. Disculpen que use esta metáfora tan sentida en esta coyuntura, pero sin oxígeno para los grandes temas como, por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? El crimen organizado que está, digamos, desperdigado, o sea, está
de alguna manera tomando algunas localidades, pero también está por muchas, por casi todo el Perú. Y entonces, ¿a qué voy yo? Que cada vez que hay un problemita, por un problema X, se baja al ministro del Interior, ¿no? Y eso deja descabezado un sector que es tan sensible. Entonces, nosotros también quisiéramos escuchar qué se va a hacer, porque se tiene que entender que el tema de la seguridad tiene varias vertientes, el tema de la seguridad tiene varios retos, ¿no? Y tendríamos que decir, bueno, vamos a especializar a ver un sector para que se dedique solamente a los grandes temas de crimen organizado, etcétera, etcétera, y otro sector de repente que se dedique a lo que se llama más la seguridad, digamos, la seguridad cotidiana, el tema vecinal, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas capacidades en el Ministerio del Interior, dentro de la policía, para que se abra esta reforma. Y ahí, por ejemplo, es básico ahí reconocer, por ejemplo, todos los aportes de la ciudadanía, porque así como hay rondeos, ha habido muchos comités de seguridad ciudadana que en algún momento también me ha tocado conocerlos y capacitarlos, y es gente valiosísima que está en la punta del cerro y se compromete, ¿no?, a trabajar por su comunidad, ¿no? Entonces yo creo que esos son grandes temas: gestión de riesgos de desastres, el tema de la seguridad, el tema de la violencia cotidiana y la inversión en la infancia. Y ahí también yo quisiera y pido eso a los equipos técnicos de ambos candidatos, que se modernicen un poquito el chip y hablen de los nuevos enfoques, ¿no? Porque ahora, desde hace muchos años, ya está un enfoque que se está dando mucho en el tema del presupuesto, que es la inversión en la infancia, que lo único que trata es de decir, reconozcamos que son la prioridad, porque si nosotros no invertimos en la primera infancia, vamos a tener chicos y chicas desnutridos, no van a tener proyecto de futuro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí quisiera, como les digo, que haya una mayor seriedad en el tema presupuestal, en el tema de la seguridad, y déjenme terminar con este ya último apunte de esta intervención, el tema de las, que no se trabaja mucho, lamentablemente, porque no está muy cercano al ciudadano de a pie, pero son nuestras relaciones internacionales, ¿no? O sea, a mí me da vergüenza, y lo digo porque lo he dicho yo en eventos internacionales, me da vergüenza que el Perú sea conocido por el triste rol del Grupo de Lima, ¿no? Que lo impuso ¿quién? Un presidente que ahora está investigado, que le están quitando las propiedades, etcétera, etcétera. Se le ocurrió, nos metió en esa hecatombe, ¿y qué? Han hecho algo de verdad. Por el millón de migrantes que ha llegado al Perú, yo no lo he visto. No he visto yo encargándose de darles de comer la cantidad de migrantes que con sus hijos están en la calle pidiendo limosna. Entonces yo creo que también hay temas, y dicen incluso, no me quiero meter ya más ahí, pero dicen incluso que para este tema de las vacunas también ha habido ciertas ojerizas, ¿no? O sea, no, con esto sí negocio y con esto no. Y entonces es una barbaridad, teniendo en cuenta, si yo tengo familiares que se me mueren en la casa, yo toco las puertas de todo, y no estoy mirando las camisetas ideológicas o políticas, ¿no? Entonces yo creo que hay también que mirar con mucho ojo las relaciones internacionales, porque eso nos van a colocar justamente en el top del escenario internacional, o como estamos ahora, que somos el patito feo, como dijo el expresidente, que éramos una mascota que le movía la cola a Estados Unidos, ¿no? Y eso es vergonzoso, que un presidente se haya pronunciado así. Pero yo creo que, retomando, como te digo, ese legado histórico que nos dejó Pérez de Cuellar, ¿no?, deberíamos decir, tenemos que hacer también, repensar las relaciones internacionales, el rol de la Cancillería, ¿no? Y es penoso, por ejemplo, ¿no?, que la canciller anterior haya tenido que salir, ¿no?, por la puerta de atrás, por estar a la vacuna gay, ¿no? Entonces yo creo que hay temas, como les decía, globales, locales, y también era quería yo retomar el tema también de Chota, que era muy importante, porque estuve justamente hace poco por esa zona, estuve por Jaén, ¿no? Y una de las cosas que pude aprender en ruta hacia la Amazonía, era, por ejemplo, el desastroso estado de las carreteras, ¿no? Y entonces yo creo que este debate también ha permitido, ¿no?, cuando una candidata dijo que se había demorado como 11 horas y en vez de tener que ir directo por los pueblos de Cajamarca, tuvo que agarrar la ruta a Chiclayo, entonces decir, ese es el Perú
de todos los días. A mí me comentaban, por ejemplo, yo hice como 8 horas en carretera de Jaén a Nieva, 8 horas, y luego de ahí ya tomé la chalupa otras miles de horas hasta mi destino final. Pero yo le quería decir, esa carretera, por ejemplo, de Jaén y Nieva, es una ruta indispensable para toda la gente, funcionarios públicos, profesores, médicos que se van hacia los territorios indígenas. Y me decían el terror que tenían de pasar por esa carretera porque está destrozada. Fue construida hace no sé cuántos años y ha sido deteriorada severamente, obviamente por fenómenos naturales, los huaicos, las lluvias, etcétera, etcétera. Pero no hay autoridad que asuma qué hacer frente a una ruta tan sensible, porque eso permite que pase mercadería, que pase gente, que se conecte y ya no les digo los precios que paga la pobre gente para trasladarse, porque es para ponerse a llorar. Ayer, por ejemplo, me dio gusto ver en un programa de televisión un reportaje sobre cómo viven las comunidades nativas, y es efectivamente, tener un balón de gas en una comunidad nativa es un lujo, porque no se encuentra así nomás, y tú tienes que salir como 3 horas en chalupa para poder conseguir el último punto donde te puedes comprar un balón de gas a precios exorbitantes. Igual, comprarte un pollo también es un artículo de lujo. Y la situación de pobreza, de riesgo, de precariedad es infinita, ¿no? Y no pasa solamente por la infraestructura precaria, sino también por la situación de muchos servidores públicos, médicos, profesores, que están viviendo en realidad en una situación bastante precaria, pero que nunca se ve. Entonces yo creo que también Chota marca, ¿no?, un punto de quiebre, porque dicen que tienes que movilizarte, no solamente los candidatos, sino los equipos técnicos y sobre todo al mismo, ¿no?, que muchas veces cómodamente, ¿no?, espera que los debates sean en Lima, que los inviten y todo lindo, pero creo que es momento, entre los cambios que están, es reconectarte con el Perú profundo, porque es la única manera de salir de esta crisis. Correcto, excelente el análisis y el diagnóstico, además, y las soluciones, Olenka, a esta situación. Lo cierto es que se tiene que ver con otros ojos, ya no los ojos de Lima, la problemática de nuestro país, y eso es lo bueno. Chota creo que va a marcar un inicio de mayor atención, y lo están demostrando los dos candidatos, ¿no?, con todas las debilidades que acabas de precisar, pero también con algunas otras acciones que se tienen que ejecutar en el plano, en el plazo inmediato. Y tiene que ver también con el tema del funcionamiento de regiones y de los gobiernos municipales. Yo le voy a ceder también el uso de la participación a Miguel Ángel para el comentario y seguramente la pregunta respectiva a Olenka, si nos permites. Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Olenka? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Un gusto. Bien, aquí... Claro, los apuntes que han señalado sobre el Perú profundo realmente son muy importantes. Yo estoy justo acá leyendo, mientras te escucho, el plan de gobierno de Keiko, el plan de gobierno de Pedro Castillo, para ir refrescando algunas cifras, algunos datos. Y sí, pues, a veces lo que está escrito no necesariamente lo siente el candidato. Y aquí, en el caso de Keiko Sofía Fujimori, con todo el aprecio que uno le puede tener como una mujer candidata a representante de una organización política, y lo he dicho y he trabajado con su padre, lo conozco, pero definitivamente una cosa es tener consecuencia de lo que está escrito y emoción social, y otra cosa es quejarse de haberse demorado, como tú muy bien dices, 11 horas para llegar a un pueblo como Chota. Entonces, y eso dice mucho además de qué cosa es lo que realmente quiere hacer. Porque si no estás justamente conectado con el Perú profundo, definitivamente no puedes hacer todos los cambios que tú quisieras hacer. Entonces, adecuar el mensaje para decir que te vamos a dar el 40% del canon a cada una de las familias, obviamente puede ser muy bonito para muchos, pero esto es nuevamente alentar el individualismo, que justamente eso es lo que no se quiere. Entonces, de todas maneras es importante. Me preocupa, en cambio, lo que inmediatamente después de ese debate ha ocurrido, especialmente en todos los colegas conocidos de la televisión, porque han perdido definitivamente la oportunidad
de ganarse sus doladillos o sus soles para ser parte también de esa, de ese canto de esos áulicos, esos cantos de sirena que siempre han estado pululando en el Estado, para hacerse cargo de las entrevistas, de las presentaciones, etcétera, y con toda la sencillez del mundo, los colegas de Chota han hecho lo que tenían que hacer. Simple y llanamente presentar, poner orden, y se acabó el asunto. Eso así de sencillo. Que hay algunos temas que, por supuesto, han faltado, pero esas son solo algunas cosas de orden final, pero lo que se ha visto al aire es también lo que siempre debió hacerse en el Perú: descentralizar las comunicaciones. Y nosotros que hemos trabajado con en el Canal 7, siempre hemos señalado que es importante, por ejemplo, que la señal del Estado efectivamente llegue con estaciones repetidoras a nivel nacional y en la zona de frontera. Ese proyecto lo hicimos hace bastante tiempo con Carlos Urrutia Boloña, también con Francisco Guarteche, y creo que no se logró precisamente porque los medios privados son los que se opusieron todo el tiempo a que crezca la señal del Estado. Y ahora hemos justamente añorado que el Estado crezca en esos términos, porque el sistema de teleeducación es sencillamente un fracaso del Ministerio de Educación, y podemos decir que el año 2020 ha sido un año perdido para la educación, porque la gran mayoría de alumnos, desde los chiquitos hasta las universidades, incluso privadas, no han tenido la conectividad necesaria, justamente porque no hay una infraestructura tecnológica como lo que hace falta en nuestro país. Por otro lado, me parece muy bien, Olenka, que estés señalando justamente el tema del presupuesto público, porque si es cierto, ninguno de los dos tenía por qué tener el máximo conocimiento del presupuesto público. Pero creo que es importante señalar que cualquier movida en este momento, Pedro Castillo, hay también un marco macroeconómico multianual que se firma cada año con el Fondo Monetario Internacional. Y si tú revisas, justamente, y también los colegas que hacen análisis más a favor de Keiko y sacándole el alma a Pedro Castillo sin haber analizado cada uno de los temas, en ambos casos estás faltando a la verdad, porque no se condice con el MMM, que es el marco macroeconómico multianual que firmamos con el Fondo Monetario Internacional. Así que creo que para mentir y comer pescado hay que tener muchísimo cuidado, y qué bueno, Olenka, que tú lo digas, que además conoces el Perú profundo y sabes y confirmas que es necesario hacer un cambio profundo. No de las cosas que están simplemente escritas, sino que hay que sentirlo para promover ese cambio. Entonces, creo que me quedo ahí solamente para preguntarte, desde el punto de vista de tu apreciación, ¿qué es lo que tú puedes esperar para el 28 de julio de este año? Aquí nomás, a la vuelta de la esquina. Que si llega Keiko Fujimori o a Pedro Castillo, ¿vamos a estar todos felices porque ya llegó alguien y tenemos un presidente, o recién comienza una nueva historia de conflictos sociales y políticos y económicos en el Perú? Bueno, mira, es difícil, ¿no? Lo que yo sí, lo que solamente pido a los analistas, a los periodistas, es que no metan más combustible. No metan más combustible, que bajen los decibeles, porque fíjate, a veces que no se mide la capacidad que tiene de influencia un analista, un político o un periodista, y depende mucho de estos actores bajar el nivel. Yo creo que deben quedar rezagados los insultos, el hecho de etiquetar a cada uno con, digamos, con palabras muy, muy fuertes, y más bien ponerse a pensar y pedirles a ellos lo que yo decía, he estado tratando de decir: tenemos que, a partir del 28 de julio, abrir un espacio de participación ciudadana, porque si no, esto se nos va de las manos, ¿sí? Porque hay, ¿se acuerdan que siempre se ha dicho que esa palabra hermosa de Matos Mar, del desborde popular, ¿no? Que lo dijo hace más de 20 años en una obra que es, digamos, pionera en ese tratamiento. Estamos ya desbordados, ¿no? Y permanentemente los candidatos prometen, y por eso ganan, porque eso hay que decir. La gente nunca ha votado por esquemas
digamos, antipopulares. La gente ha votado porque los candidatos decían vamos a hacer esto, esto, y por eso votaban. Llegaban los candidatos al poder y cambiaban, o los corrompían, ¿no? Y entonces, estamos en un momento clave, el bicentenario, al borde, como se dice, que el dique se rompa, y la mejor manera, si es que queremos al Perú, porque obviamente hay que preguntar eso siempre, yo digo, ¿no? Hay que preguntar a quien sea, a los candidatos, ¿de verdad ustedes están comprometidos con el Perú? ¿Quieren al Perú de verdad? Si es así, abran un mecanismo de participación ciudadana. Porque parte de lo que se ha dicho, fíjate, por un lado, a mí me parecieron muchas propuestas populistas, mirando como que fuéramos un barril sin fondo, ¿no? Que no hay que mirar de dónde vamos a sacar los ingresos. Eso es un poco. Pero lo otro es que ha habido muchas críticas por aquí y por allá, pero no he escuchado que se hable, ¿no? De que vamos a abrir la participación ciudadana para que de verdad sea un rol activo. Y siempre quiero retomar eso, porque la gente necesita participación, pero también que sea escuchada. Y uno, por ejemplo, de los desafíos más grandes acá en el Perú es respecto a los servicios públicos, por favor. O sea, no podemos seguir con esos esquemas, ¿no? De luz, internet, agua, que hacen lo que quieren con el ciudadano de a pie, ¿no? Y no hay a dónde recurrir, ¿por qué? Porque justamente, digamos, si tú vas a la Defensoría, ¿no? Con la que siempre saludo siempre la labor de la Defensoría, pero ellos no tienen capacidad mandatoria ni sancionadora. Ni la Contraloría tiene capacidad sancionadora. El único que más o menos funciona y sí puedes tú recurrir es Indecopi. Pero Indecopi no se mete, por ejemplo, con servicios eléctricos. Fíjense la locura. Entonces, para que tú accedas a estas superintendencias, por ejemplo, en el caso del servicio eléctrico, tú tienes que negociar, o sea, ponerte en un trámite horroroso con la empresa, ¿no? Prestadora del servicio, luego ellos te mandan a sus técnicos, te dicen lo que quieran, por supuesto, luego te dicen, ah, ya, usted no está de acuerdo con esto, entonces vamos a contratar a un service. Si le declaramos infundada su denuncia, usted paga el service. Mira la locura. Y después de todo eso, tú recién puedes ir a Sinermin, a la superintendencia, para que te atienda. O sea, ¿en qué cabeza, señores? Si justamente el tema del Perú es bajar el nivel de conflicto social, tendríamos, digamos, urgente comenzar a mirar, y eso yo le pido a los candidatos, qué vamos a hacer con los servicios públicos y qué vamos a hacer con esas entidades que supuestamente van a resolverlo. Y, por ejemplo, yo también digo, la ATU cuando se creó, se generó muchas expectativas, pero yo no encuentro un mecanismo rápido y suficiente para que un ciudadano que está desbordado de conflictos porque no tiene ni la respuesta de la municipalidad ni de otros entes encargados del transporte, ¿quién atiende a ese ciudadano? Debería ser la ATU, supuestamente, pero tampoco tiene mecanismos. Entonces, yo creo que por ahí hay un tema clave. Sincerar todos los procedimientos, hacerlos mucho más participativos, más rápidos, más desde una gestión justamente moderna, porque eso es ser moderno, no ser burocrático, y darles, digamos, mayor peso a estas entidades, pero también mayor control, y que haya alguien que diga, este señor que está dirigiendo esta entidad está perdido en el espacio, adiós. Y si no, reformular esas entidades que si no están cumpliendo con su cometido. Fíjense la locura. Estamos en plena crisis sanitaria, en plena crisis humanitaria, donde la gente no tiene ni para comer, y los servicios de luz han seguido subiendo. Pero encima, si uno revisa los recibos de los servicios de luz, se da cuenta que cobran IGB. ¿Ustedes se imaginan que cobren un impuesto? O sea, encima que no se tiene para pagar los servicios, que se tenga que pagar un impuesto por un servicio de luz que se supone es un servicio, entre comillas, que debería ser universal y gratuito. Ese es un punto muy, muy álgido. Por eso que yo pido la participación. Tienen que pensar en generar mecanismos de participación, de acuerdos nacionales, de asamblea constituyente, como se llame, pero tiene que ser un compromiso ya de estos candidatos. Y simplemente quería retomar, fíjense, el tema del canon, que yo vengo siempre hablando del canon, no porque sea especialista,
sino porque siempre estoy preocupada de dónde sacan los recursos de las municipalidades. Y, por ejemplo, la Municipalidad de Lima Metropolitano, teniendo que atender a una metrópoli que son millones de personas, no tiene un canon, ¿no? Y entonces ahí hay una suerte de, digamos, desequilibrio, porque una municipalidad que alberga casi la tercera parte de la población del Perú tendría que tener algún tipo de canon, por lo que sea, por ser metrópoli o lo que sea. Pero cuando escuché esta propuesta del 40%, si no me equivoco, del canon, me interesó la propuesta porque simplemente se puso en debate, pero yo creo que eso del repartir directamente, creo que se aplicó en Alaska, ¿no? Pero Alaska pues tiene una composición bastante distinta que el país, ¿no? Entonces yo creo que el canon, efectivamente, ahí falta justamente un mecanismo de participación ciudadana para que no solamente sea, ¿no es cierto?, un baloteo entre el gobierno nacional, se lo da algo regional, el regional luego se lo devuelve y el ciudadano no recibe nada, sino más bien mecanismos, por ejemplo, recuerden ustedes que por ley hay un mecanismo de presupuesto participativo. Entonces yo decía, debería más bien hablarse de que parte de este canon se vaya para las obras que la gente organizada plantea para sus comunidades y que son las necesarias, no el fondo a la botella, sino servicios básicos que necesita la gente en las comunidades. Entonces yo creo que habría más bien que retomar, hacer un debate muy profundo sobre el canon, que creo que es muy útil, para ver mecanismos de participación y sobre todo el monitoreo y control ciudadano del canon. Y también repensar, porque como les decía, esa apuesta de creo que son $2,000 que se dan a los habitantes de Alaska, de algunas ciudades de Alaska, $2,000 al año por los proyectos petroleros, pero Alaska tiene una, digamos, tiene poca población nativa, creo 23% de población nativa, y obviamente habría que repensar ese tema, pero yo sí creo que hay que mirar con especial, preocupación, el canon, porque justamente es una fuente de ingresos para el presupuesto público, ¿no? Y el otro tema también que está amarrado al canon, fíjense, y ese es el debate ahorita internacional en la que estoy yo involucrada, porque con México hemos estado reuniéndonos con gente del Congreso mexicano, porque hay una propuesta del ingreso universal, ¿no? La renta básica universal, que creo que esta crisis de la pandemia, que ha empobrecido a todos, ha hecho, digamos, de obligatorio el debate sobre ese ingreso básico universal, que no es una propuesta de sociedad civil, lo digo para que no comiencen las críticas, es una propuesta incluso que la están dando CEPAL y muchos organismos, mucha gente está hablando del ingreso, y eso se relaciona, fíjense, porque el tema del canon y de lo que se hace en Alaska muchas veces se ha relacionado con una suerte de experimento de lo que es un ingreso básico universal, ¿no? Donde la gente recibe, por vivir en una zona, recibe un ingreso, y creo que este tema debería ser repensado por los candidatos, porque he escuchado bonos por aquí, bonos por allá, pero creo que el ingreso básico universal, como su nombre lo indica, es un ingreso que sería, como se dice, indispensable para dos momentos, no solamente para la crisis que está viviendo el Perú ahora y las familias, sino también para la recuperación económica, ¿no? Porque con un ingreso básico universal, que lo recibiría, como su nombre lo indica, la mayoría de la población, y los que no necesitamos simplemente decimos no, no lo necesitamos, no gracias, ese ingreso básico universal serviría para ahora atender los enormes gastos que está teniendo la gente, porque además de que ha perdido su trabajo, están con pacientes, comprando oxígeno, etcétera, etcétera, pero también el ingreso básico serviría para reactivar la economía que está tan golpeada, ¿no? Entonces, simplemente quiero mirar que en vez de tantos bonos por aquí y por allá, se hable de un ingreso básico universal que tendría una temporalidad, obviamente, y con eso resolver las economías de sectores E, D, C y hasta B, que han sido duramente golpeados. Estoy pensando en, por ejemplo, personas que han perdido a papá o mamá en los hogares, o personas adultas mayores que no pueden acceder, por ejemplo, al bono 65, ¿no? Al pensión 65, porque no están, y están muriéndose de hambre, y están dependiendo de las familias, ¿sí? Entonces yo creo que ese tema es un tema clave, pero pensar en algo más, digamos, más relacionado al debate internacional y con mayor seriedad técnica.
Olenka, excelente, excelente diagnóstico. Creo que son tiempos de cambios y de igualdad, ¿no? Está quedando en agenda el tema de la eficiencia, creo, Miguel Ángel, Olenka, de la mayor eficiencia de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Si mejoramos el funcionamiento del gobierno nacional, también tiene que verse con esa misma visión el trabajo de las regiones, porque han sido criticadas y creo que de alguna manera hay que evaluar cuáles son las causas y las razones por las cuales un gobierno regional o un gobierno local devuelve el dinero. Pero va a ser eso materia de otra entrevista. Y lo que producción me alcanza, y lo decimos también públicamente, Olenka, de tener la posibilidad dentro de tu agenda complicada, que sabemos que es bastante difícil, y hemos robado 30 minutos de tu valioso tiempo, para tener comentarios semanales tuyos, para ir orientando de aquí a la segunda vuelta, que estamos hablando de 34 días exactamente, para ir señalando a los equipos de gobierno de los dos partidos que están en competencia, de los dos candidatos presidenciales, de lo que tiene que hacerse desde una perspectiva, además, con el objetivo de un gobierno electrónico, que creo que debe ser finalmente a donde tenemos que llegar. Así que muchas gracias, Olenka. Si hubiera algo más, y este compromiso y esta invitación para que nos acompañes con unos comentarios semanales, sería sumamente valioso para nuestros televidentes, que son bastante importantes para nosotros. Sí, Néstor, y fíjate que justo yo estaba, luego del debate, estaba hablando con alguna gente de los movimientos municipalistas. Sería muy, muy saludable invitar, ¿no?, tanto a gobiernos regionales como municipales, para que también digan cómo la están viviendo, porque, miren, hay distritos y municipalidades que no reciben nada, ¿no? O sea, nada. Hay otras que sí tienen canon, pero de repente no tienen capacidad de gasto, pero también todo tiene el tema de burocracia, de cosas que no se entienden, ¿no? Y entonces por eso yo digo la importancia del rol ciudadano como control, como monitoreo, como participación con sus proyectos de presupuesto participativo, por ejemplo, pero también creo que es necesario, digamos, repensar, o pensar, mejor dicho, que parte de esta poca capacidad de gasto tiene que ver con un tema más profundo, que es la crisis de los partidos políticos. Porque vuelvo sobre el tema, los que nos ponen a los candidatos son los partidos políticos, y los partidos políticos están deteriorados, no nos van a proponer a nadie saludable ni nadie importante, ¿no? Pero yo sí reconozco que hay gente valiosísima en muchos gobiernos locales, que de repente no se les conoce mucho, pero creo que sería muy importante darles la voz para que también ellos manifiesten qué está pasando, que no se llega a, digamos, a los logros, a la planificación, porque recuerden también que hay planificación nacional, hay planes regionales, hay planes locales, y ahí se hace, ¿saben qué? Es un mapamundi de planes que mucha gente no lo usa o no tiene el equipo como para estar manejando toda esa, digamos, toda esa caja de herramientas que te da el Estado, ¿no? Claro, Néstor, si me permites, sí, para señalar en todo caso que muy bien lo que está señalando respecto del canon, cosa que también hicimos mención en la entrevista con Oscar Díaz, y hay que señalar que están vigentes varios canon aquí en el Perú. Y entonces, justamente, soltar el tema del canon minero es crear otros problemas con otros canon, y ya no solamente el tema de la distribución a municipalidades que no reciben. Entonces estamos hablando del canon minero, que es el 50% del impuesto a la renta. Estamos hablando del canon petrolero, 18.75% del valor de producción y 50% del impuesto a la renta. El canon gasífero, que es el 50% del impuesto a la renta, regalías y contratos de servicios. Canon hidroenergético, el canon pesquero y el canon forestal. Es que no basta decir en un evento voy a hacer esto cuando vas a crear otro problema de caja que hasta ahora nadie lo ha abordado en esos términos como lo está advirtiendo justamente Olenka. Y también, evidentemente, este libro de Orden Popular y Crisis del Estado habla de esos dos Perúes, ¿no? El Perú criollo, el Perú limeñito versus el Perú profundo, y que nuevamente estamos reeditando justamente en esta justa electoral, Olenka. Y me quedo con una expresión tuya que es interesante recordar, que normalmente se hace una estrategia para ganar,
pero no precisamente para cumplir. Y creo que aquí lo que tenemos que exigir a cada uno de los candidatos es que se comprometan. Si gana quien sea, por favor, cumplan todo y cada una de las cosas que han ofrecido. De lo contrario, estamos nuevamente haciendo más o peor de lo mismo a lo que en los últimos 30 años con nueva constitución y todo no hemos logrado. Es decir, desarrollar al Perú de manera, digamos, horizontal, transversal y teniendo en cuenta todos aquellos pueblos olvidados en el país. Gracias, Olenka, por tu presencia nuevamente aquí en Ánfora 2021. Gracias, gracias Miguel Ángel, gracias Néstor, porque siempre me dan un tiempito más para hablar, pero yo también ahí, mira, tú has abierto una caja de Pandora, porque creo yo que sería muy bueno un programa con gente especialista. Yo no soy especialista en el canon, sino que yo más bien me baso en lo que veo de la realidad y lo transmito hacia la política pública. Y entonces creo que debería hacerse un programa para verte todo ese panorama del canon, y fíjate, también hay un tema bien delicado, que no se, así como decimos que el presupuesto público no es un barril sin fondo, tampoco la naturaleza y el ecosistema es un barril sin fondo, donde hay que depredarlo, nos gastamos todo y ya explosiona el planeta, porque ya con la pandemia, ¿no?, ya estamos al borde de la extinción. Entonces ya, entonces ahí también quiero yo marcar cuál es la apuesta de sostenibilidad que están levantando estos dos candidatos. Porque, por ejemplo, hay regiones que tienen canon, tú lo has dicho, madera y todo, pero hay regiones también que son ricas, por ejemplo, en recurso agua, ¿no? Y entonces yo decía, justamente con unos dirigentes, que sería muy valioso, o por ejemplo, en recursos digamos, ecosistemas verdes, ¿no?, que sería muy valioso más bien que estas poblaciones reciban un canon por la preservación, ¿te das cuenta? Es decir, en vez de contaminar el río o los nevados, que son la fuente de agua para todo el Perú, porque, ojo, para todo el Perú, si se secan los nevados y los ríos y todo, nos quedamos en sequía permanente. Entonces, debería haber una suerte de bono o canon verde y un bono o canon agua, de tal manera que esa población me va a proteger los bosques, me va a proteger las fuentes de agua, y con eso ganamos todos los peruanos. Entonces, yo creo que hay que ser más creativos con el tema del canon y no hacer de la naturaleza como si fuera un bien que nunca se va a extinguir. Se va a extinguir pronto si seguimos con esta lógica. Muy bien, excelente. Está en agenda y está la invitación. Muchas gracias, Olenka, por esta oportunidad. Gracias.